tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. El Papa Francisco en estos días invita a la Iglesia justamente a aquellos que no están con nosotros, que están en contra de nosotros y que tienen que ver con el mal. Y por eso el mes de octubre pide el rezo del rosario para aquellos que atacan a la Iglesia. El rezo del rosario para que la Iglesia sea siempre cuidada, mantenida y defendida por la Madre del Señor, como lo fue en muchos momentos. Hoy el Papa Francisco se constituye, y el Papa Francisco, la voz de la Iglesia, en la voz que se opone muchas veces a los poderosos. Es la única voz, porque muchos se han borrado. Entonces queda la voz de Francisco, y es algo que a los poderosos no les gusta. Y a los poderosos los inspira justamente el mal. Estamos hablando de que hay un antievangelio. Y el antievangelio hoy día está encarnado por los grupos de poder que manejan el mundo. Porque cuando se habla de que pocos tengan mucho y muchos no tengan nada, el mal está detrás de que los países no puedan crecer, no puedan desarrollarse, en donde los pobres sean cada vez menos, no porque los ayuden a crecer económicamente, sino para que no nazcan directamente. Esos grupos de poder no quieren a Francisco, no quieren a la Iglesia. Tiene muchos programas y planes que son diferentes a la propuesta de la Iglesia. Y por eso el Papa Francisco no tiene en un país o en otro país. A nivel mundial la Iglesia es atacada, que viene transitando desde hace siglos y que ahora se ha manifestado claramente la palabra y la voz del Papa Francisco, no le cae bien y por eso en muchos lugares es atacado en forma directa. Y por eso en esta oración que vamos a hacer en el mes de octubre lo hacemos junto a la Virgen María, pidiendo por el Papa Francisco y por toda la Iglesia para que sea fiel al Evangelio de Jesús, aunque muchas veces tenga que sufrir una persecución que se puede dar a través de aquellos que detentan el poder en los países de distintas maneras, a través de los medios, a través de las propagandas. Así que siendo fiel al Evangelio, que es como cristiano lo único que nos tiene que sentir ocupados y preocupados, vamos a ofrecerle a la Iglesia el rosario en cada capilla de San Juan Bosco. Nuestra situación social está difícil, está complicada, pero todos los que están aquí son luchadores, saben luchar, saben que si nos unimos podemos hacer mucho por aquellos que están más sufriendo. Y donde no llega la mano invisible del mercado, que mágicamente pareciera solucionarlo todo, pero no termina solucionando nada, allí llegan abrazos, manos concretas de hombres y mujeres que ayudan a ponerse de pie. Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo.